mi nombre es Ana Peterberg y vengo a presentar Los Siete Locos y los Lanzallamas. Mi nombre es Fernando Spinner, soy director junto a Ana Peterberg de la serie Los Siete Locos y los Lanzallamas, basada en la obra de Roberto Ar. ¿Del astrólogo supo algo? Después del incendio escuché algunos rumores, pero nada serio. ¿Qué rumores? Usted sabe, cuando desaparece un personaje así, todo el mundo cree o creyó haberlo visto y llaman al diario para dar sus versiones. Es una iniciativa de Ricardo Piglia junto con los productores de la productora Nombre, Alejandro Montalbán y Gabriel Reches, y la Biblioteca Nacional y la Televisión Pública. Se juntaron todos, empezaron a pensar en llevar estas dos novelas a una serie de 30 capítulos. Convocaron a Fernando Spinner para la dirección y a su vez Fernando me convocó a mí y bueno, no, emprendimos este camino. Fueron reuniones en las que fuimos charlando cada uno de los grandes aspectos de la adaptación, discutiendo algunas cuestiones, pensando en referencias. Un grupo de gente que fuimos llevando adelante el proceso de adaptación, al que se sumó después Leo D'Agostino, que escribió los guiones junto a un grupo de 7 colaboradores. Y al principio se discutían grandes temas, de lo cual salieron algunas pautas. Una de esas tiene que ver con la época, con la decisión de contar la historia en la época en que está narrada, que es en los años 30. Otra de ellas fue ser guiados a través de la novela tal cual como estaba planteada y tratando de respetar el estilo del texto. Otra de esas también tuvo que ver con una adaptación que tal vez es lo más novedoso en esta propuesta, que es en relación a uno de los personajes, que es el del comentador. Y esa fue una propuesta que tenía que ver con tratar de capturar al espectador y acercarlo a un formato que fuera más más serial, ¿no? Más de todos los días. Bueno, la elección de los actores fue un proceso también en el que participaron los productores y una directora de casting, que es María Laura Berch, por supuesto Anita y yo. En general teníamos en la cabeza a muchos actores con los que habíamos trabajado, o uno o el otro. Y después empezamos a buscar. En el caso de Erdosain fue más difícil. Pensábamos que era una buena decisión que no fuera un actor tan conocido y bueno, vimos a Diego Velázquez, fuimos a verlo, nos habían hablado bastante de él, lo habíamos visto en algunas participaciones que había tenido en la tele, como en el caso de Farsantes, por ejemplo, y nos decidimos por él. Fue una buena apuesta porque la verdad que compuso un personaje genial. Daniel Fanego es el rufián melancólico, Carlos Belloso es el astrólogo, Pompeyo Audivert es el buscador de oro, Claudio Risi es el mayor, Pablo Cedrón es Gregorio Barsut, el primo de Elsa, que Elsa es Belén Blanco, Julieta Silverberg es la coja, Hipólita, Fabio Alberti es Ergueta, el farmacéutico. Bueno, con Fernando nos conocemos hace muchos años. Trabajamos juntos, yo trabajé en 2 de sus largometrajes, en La Sonámbula y en Adiós Querida Luna. Nos sentimos pares dentro de la mirada a cierto tipo de cine. Los dos tenemos experiencia tanto en cine como en televisión. No hubo, en verdad, división de tareas. La verdad es que encaramos todo en conjunto desde el principio. Bueno, fueron varios meses de rodaje, más o menos 5 meses de rodaje. La mayoría de las locaciones son locaciones construidas en los estudios de la Televisión Pública.
hay una gran locación de la serie que es la quinta del astrólogo en Temperley, que es en Temperley. Y después hay algunas calles, pero resolvimos en general los exteriores con una propuesta visual que es de la época y que es de Roberto Arlt, que es cierto expresionismo. Entonces hicimos combinar material de archivo con el vivo real de la serie como fondos de exteriores. Entonces son verdaderos, son de época, pero a la vez son material de archivo y delata de alguna manera el artificio y le da cierta teatralidad que a la obra le viene muy bien. Y por supuesto que yo ya había visto la película y me había gustado mucho, de Leopoldo Torres Nilsson. Y por supuesto que abordamos también la película y fuimos ahí a buscar preguntas, a tratar de dialogar con una película de uno de nuestros grandes directores de cine, como es Torres Nilsson, con un elenco tan, tan importante. Y siempre fue como material sobre el cual nosotros conversábamos. Era inevitable, tanto para nosotros como para los actores. Cada actor que hacía de, qué sé yo, el que hacía, ¿no?, de Bromberg o del rufián melancólico, enseguida se planteaba, no, porque en la película de Torres Nilsson lo hacían de tal manera, lo hacían de tal otra, y bueno, es ineludible. Y al mismo tiempo, para algunos actores, también la referencia de obras de teatro que se hicieron de adaptación, pero siempre, hasta ahora, nunca hubo una oportunidad de poder adaptarlo tan en tanto tiempo de relato, ¿no? Creo que eso es una ventaja que tenemos que nos jugó muy a favor. Soy Maxi Gutiérrez y soy el director de la película Tokio. Tan mala impresión le causé. Usted ni me conoce y ya está a punto de destrozar mi autoestima. ¿Pero qué autoestima tan sensible? Y bueno, está débil, está débil. Ya le dije que no quiero. A los 20 años, la mujer es ingenua. A los 30, ya no la engañan. Y a los 40... sale a matar o morir y empieza a bailar su propia música. Dígame, ¿y después? Y después viene lo mejor. La película se trata de una mujer que viene golpeada de una experiencia traumática a nivel amoroso, después de muchos años de estar con alguien, y que queda varada en un momento de su vida muy particular, una noche en la que es su cumpleaños, y se va a encontrar con un amigo. Y ese amigo no va. Y ella queda sola. Y esa noche, en ese lugar, está tocando una banda de jazz donde el pianista, que tiene una, que es un hombre de giras, es un hombre de la noche, se le acerca y a partir de ahí empieza a tratar de persuadirla para que esté con él. El tema principal es la soledad. A partir del tema de la soledad empieza a encontrar algunas grietas, empiezan las subtramas que tienen que ver con el romance, que tienen que ver con el encuentro, con la casualidad, con el destino y demás. Pero el tema es la soledad y el encuentro de dos personas en ese marco. Es una película que transcurre toda en una noche de dos seres noctámbulos que están deambulando ese momento de soledad en una edad bastante particular para transitar ese momento, ¿no? El proyecto me llega a través de la productora Tronera y Corbeli Producciones. Cuando yo llegué, todavía no había empezado la... Si bien había una primera intención de pre-producción, yo empecé a modificar algunas cosas, hice algunas sugerencias sobre el guión, sugerí el actor coprotagónico, de Brandoni. Ya se sabía que la protagonista era Graciela Borges. La manera de tratar el libro fue... lo primero que sugerí fue cambiar el género. Era un melodrama y pasar de melodrama a la comedia romántica. Y eso le iba a aportar un poco más de luz a una historia que era bastante oscura. La manera de tratarla fue poner la carga de comedia y poner el remo en Luis, en Brandoni, y poner la parte pasiva en Graciela. Y el recurso de seducción estaba puesto en el humor de Luis. Entonces ella, de a poco, fue como cediendo ante el humor y hacia el ingenio de Brandoni. Entonces eso funciona. Es decir, los personajes se complementan de una manera natural.
Inmediatamente uno, cuando le llega un libro, empieza a buscar referencias visuales, de tono y demás. Por el momento del día elegido para que transcurra la historia, busquen Wong Kar-wai como referencia. Entonces, la referencia más directa es Con ánimo de amar, Blueberry Nights. Ahí busqué la luz, ahí busqué el tono, ahí busqué el tempo de la película. Trabajar con actores como Graciela Borges o como Luis Brandoni es un desafío tremendo, porque no por el hecho de tener que conducirlos, porque son tipos que andan solos. Justamente el desafío fue ese, ¿no? Fue dirigirlos, porque ellos se mueven de una manera muy independiente. Como personajes secundarios está Guillermina Valdés, que le aporta frescura, que le aporta otro tono, otro color a los personajes. Y personajes así periféricos que aportaron, ayudaban a que la trama vaya por el andarivel que tiene que ir, nada más. Yo creo que para contar una buena historia, lo primero que necesitas es un guión. Un guión que sea contundente. Creo que está todo inventado y las buenas historias son las que tienen tiempo, que tienen trabajo, sobre todo. Los intérpretes en todo. Hoy acá en Argentina hay actores extraordinarios, así que eso no es un recurso que vaya a escasear. Creo que lo importante es la historia y para eso necesitas un buen equipo que se complemente y que todos funcionen y que cumplan su rol. No existe sacar una buena historia adelante desde un lugar absolutamente ególatra y personal. Creo que necesitas un equipo. Sin un equipo no son nada. No debería irme ahora. Ya lo hablamos. Tenés que hacerlo. Corte. Bien, chicos. Vamos a hacer otra. Está bien. Juli, acordate lo que hablamos en camarín. Sí. Cuando te estás mirando, piensa que no veas alguna cosilla. Los directores y directoras audiovisuales nos multiplicamos en cada toma. Con nuestras ideas y decisiones, generamos imágenes que reflejan nuestra cultura. Somos creadores de las obras audiovisuales. IDAC, Directores Argentinos Cinematográficos, defiende nuestros derechos como autores en todo el mundo. Anda. Cámara. Anda. Pizarra. Action. Acción. DAC, Directores Audiovisuales. Alto vuelo. Soy Daniela Goyi, directora de Absurda. ¿Querés ser mi novia? Sí. Y sí, así de fácil. Ya había saltado en caída libre. Lo que no tuve en cuenta es que al final de una caída siempre viene el impacto. Hola. No. Absurda es la historia de una chica joven, adolescente, que empieza un romance, con un tipo que le lleva 10 años. Eso se empieza a transformar en una obsesión. Esa relación despareja de alguien de 15 años con un tipo de 28 años no es lo mismo la importancia que tiene esa relación para ella que tiene para él. El padecimiento doloroso que ella tiene de una historia de amor, ella lo pasa a castigarse en el cuerpo dejando de comer. Y lo encuentra como salida para llamar la atención y para pasar el dolor que le produce ese romance o ese amor no correspondido, necesita ponerlo concretamente en el cuerpo. Absurda es un thriller romántico. Los derechos de la novela los compran los chicos de Haciendo Cine y ahí me sumo yo, aparte arrancar a terminar con el desarrollo de guión y arrancar con Absurda. El proceso de adaptación de guión estuvo bueno porque una primera versión la hizo Alberto Rojas Apel, hizo como una aproximación. Y después nos sumamos a Alejandro Montiel, que es uno de los productores, y yo como guionista. Y empezamos a darle también este trabajo de thriller y hacer, y empezamos a tomar también ciertas licencias que había que tomar con la novela. Y también había que armar secuencias que tuviesen el clima. Había que meterse dentro del punto de vista de Cielo, que es, la novela está contada en primera persona, la película tenía que estar contada en primera persona, pero tenía que ser un punto de vista donde vos empieces a ver el mundo solamente desde ella, en un sentido radical. Si toda película va a tener un punto de vista, acá tenía que ser radical. No había otra forma para construir la obsesión. 7 semanas filmamos. Tuvimos
Muchos decorados, la verdad. Una primera parte del relato iba todo en la casa de Cielo, pero después abría el departamento del personaje de Alejo, que es el personaje de Esteban Lamote. Y después, la verdad, que había muchos decorados intermedios para ir contando también el paso de la relación de ellos dos y ese universo adolescente. La verdad que la China Suárez era como una opción fuerte para nosotros. Había como otros nombres, porque viste, también había como una cosa difícil. Tenía que ser alguien de verdad joven, muy joven. El proceso con la China fue realmente como impresionante desde que tenemos el primer encuentro. La decisión de los productores y mía de tener el primer encuentro con la China era conocernos, ver qué daba, ver si se iba a animar. Digo, también tenía que ver con otro tipo de composición de personaje. Y fue como muy gracioso, porque dijo, no, yo tengo re claro. Digo, bueno, pero mirá que es un personaje, digo, completamente corrido de lo que vos venís construyendo. Y dice, sí, no, la verdad que por eso también me interesa la película. Trabajamos mucho con la China ensayando y para mí es impresionante lo que logra la China en la película. Me están tapando uno de mis 17 tatuajes y en este momento siento que me siento muy odiada. Mari me lo está haciendo con mucha fe, me va como clavando el pincel a propósito. La película no cuenta la historia de una chica que se muere por pesar 39 kilos. También ese no era el desafío, no era que tenía que bajar 25 kilos. Tenía que bajar un margen de 4 kilos, digo, para perder esa cosa de que la China dentro del ambiente es la típica chica sana que no se mata a dieta. Entonces tuvo, digo, que adelgazar 4 kilos o 5 kilos, pero fue una dieta súper cuidada de 2 meses entrenando y haciendo. Y eso también creo que a la China en un punto la ayudó a disciplinarse. Y también pasar esos momentos de la dieta cuidada, pero con hambre, le sirvió también para construir algo del personaje. Y después de Gloria Carrá, que es el personaje de la madre, bueno, nada. Era como una actriz buenísima que nosotros queríamos. El personaje del padre lo hace Rafa Spregelburg. Y Esteban era como una jugada a ver cómo iba a funcionar esa pareja. También era que fueran actores conocidos, que tuviesen una cosa convocante, pero también tuvieran mucho peso de actuación, de registro de actuación. Entre Vísperas y Absurda y 6 años después. En el medio yo tengo 2 miniseries y 5 largos escritos para otro. Para bien o para mal, uno envejeció y espero que para bien, y creciste también en el oficio de director. Para mí fue un lujo, digo, pasar una estructura más grande donde podía tomar también todas las decisiones. Si partís de un buen guión, es mucho más fácil tener una buena película. Pero después hacer el desglose artístico de cómo vas a unificar todos los elementos, tenés que partir de una buena historia si vamos a hablar de cine narrativo. Y una buena historia es que tengas una construcción sólida de personaje y de conflicto. Pero si después vos no sabes cómo interpretarla y cómo trabajar con todo el equipo técnico para interpretarla, creo que no hay película. Hola, soy Adrián Caetano. Charla acá en la DAC. Lo que abordé fue las visiones muy dispares que yo tuve en los inicios, desde una visión muy técnica al principio para con el cine, después todo el tránsito inverso, que por ejemplo me lleva hoy a un abordaje diametralmente opuesto a esa postura más técnica desde la cual yo abordaba el cine en un inicio. ¿De qué se trata la película en general? ¿Qué es lo que más cuesta uno decir? Uno tendría que poder decir de qué se trata su película en una oración, por lo menos. Es grande, che. ¿Cuándo te la dan? Hoy. ¿Y te viniste para acá? Claro, ¿qué carajo ibas a hacer, no? ¿A dónde ibas a ir? ¿Y claro, qué tal? ¿Qué le había tu hermano? Bien, se fue a Uruguay. Mirá vos. Te va a ir bien, ¿eh? Porque no es ningún boludo. Te va a ir bien. Y vos andarás buscando laburitos, claro, ¿no? ¿Sabés a quién te lo voy a hablar? Al chino. Anda siempre. Turco viene a buscar mi plata. Está el cuento, la historia, por sobre todas las cosas. Y después están los personajes dentro de esa historia. Creo que la recepción de la gente fue buena. O no me preguntaron porque no había nada que preguntar.
o porque la charla fue interesante. Lo que, digamos, me pareció interesante es poder acercarse a la persona y poder, digamos, percibir un poco más de cerca cómo es el proceso creativo. A mí me gustaba ver la involución de ese personaje en un principio y de cómo ese personaje en un acto súper primitivo, que es como es la búsqueda de la libertad, como es comer, como son muchos actos muy primitivos y esenciales, y vitales, deciden fugarse porque saben que se van a morir. Y deciden fugarse en pelotas. A mí me encantaba esa imagen de cuatro tipos desnudos corriendo por la calle. Parece que está bien que la DAC haga este tipo de propuestas abiertas, más bien, sobre todo, de parte de los directores. Es una oportunidad que nos permite acercarnos con personas que tal vez no estamos acostumbradas a trabajar, con personas con mucha experiencia. Que se presten, digamos, los directores a venir a brindar su tiempo, a dar la charla, a hablar, a traer el material, a hablar de las películas, me parece que eso está muy bueno, es excelente. Yo empecé a pensar el cine desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar. Después sí tuve como un amorío que hoy me dura y que empezó a funcionar, que es que me enamoré del trabajo que yo estaba haciendo y empecé a hacer películas ya no desde un lugar con una regla o una métrica que preponderaba, sino desde un lugar como mucho más honesto para mí. Empecé a contar cosas que me interesaban.